Good morning, everyone. Espero que todos estén muy bien, chicos, y continuando con nuestros temas para trabajar ahora en el curso de Ciencia y Ambiente. Miren qué lindo sol nos acompaña este día. Pues bien, vamos a hablar o a trabajar sobre las energías renovables. ¿A qué se refiere eso? Pues bien, vamos a ver qué es una energía renovable. ¿Ok? ¿Qué es la energía renovable? Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales, el sol, el viento, el agua, por ejemplo, ¿ya? Que pueden producir energía de forma inagotable, es decir, no se va a acabar y también es indefinida. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica por el viento, la energía mareomotriz por el mar, por el agua, ¿no? Son fuentes de energía renovables, ¿ok? Entonces, a esto nosotros nos referimos cuando son energías renovables, ¿no? Porque las vas a obtener de la naturaleza. ¿Qué es la energía? Para que lo tengas presente. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos, ¿ya? O en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿no? Tú obtienes esta energía y eres capaz de que, gracias a esta energía, pueda funcionar algo, ¿verdad? Por ejemplo, la energía eléctrica hace que funcione, ¿qué? Tu televisor, tu radio, puedas cargar tu celular, etcétera, etcétera, ¿no? O tú, cuando tomas mucha agua, después de haber hecho ejercicio, ¿no? Tomas mucha agua, vuelve tu energía, ¿verdad? Entonces el agua es una energía que a ti te produce más fuerza, más ánimo para poder continuar tus ejercicios, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que la energía nos va a dar esa capacidad, ¿no? Para que mi cuerpo pueda realizar un trabajo o producir cambios en este cuerpo, ¿no? Y que sea mejor. En este caso también vamos a ver con respecto a lo natural, a lo que la naturaleza nos ofrece para nosotros obtener energía, ¿sí? Acá, energía. Hay seis tipos de energía, ¿ok? Ahora, la energía es responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solo se va a transformar, ¿no? Y vamos a obtener esa energía a partir de algunos elementos, tanto naturales u otros que nosotros conocemos. Por ejemplo, la energía mecánica, ¿no? Es la que tienen los cuerpos en movimiento, es decir, el viento, ¿no? Gracias al viento también se puede dar energía. La energía calorífica, que es la que se presenta en forma de calor, por ejemplo, en tu estufa, hace que se caliente tu ambiente, ¿no? O la energía luminosa, que es la que tienen los cuerpos que dan luz, como la bombilla. La química, energía química, es la que tienen los alimentos o los combustibles, por ejemplo, el carbón, ¿no? Te produce energía. ¿Para qué? Para que luego puedas preparar tus alimentos a base de carbón, ¿verdad? Entonces se puede prender y puedes obtener más fuego, ¿no? Gracias al carbón y poder cocinar, por ejemplo, en tu parrilla, ¿no? Energía eléctrica en la que usan muchas máquinas para funcionar, ¿no? Por ejemplo, todos los electrodomésticos necesitan energía eléctrica. O energía sonora es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento, ¿no? O la alarma que nos indica a nosotros, por ejemplo, suena la alarma de nuestro auto, nos indica que alguien ha tocado el auto, han querido abrirlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas seis energías son tipos de energías que vamos a ver, pero vamos a trabajar solo dos por el momento, pero sí es importante que lo tengas presente, ¿ok? Entonces, la energía es responsable de todos los cambios que puede ocurrir a tu alrededor. ¿Cuál es la energía del aire en movimiento? Que es lo que estábamos viendo hace un ratito. El viento, al igual que el agua, también tiene energía cuando está en movimiento y puede ser aprovechada para realizar un trabajo, ¿no? Vamos a ver, no sé si alguno ha viajado al norte, por ejemplo, cuando se han ido a Piura, a Tumbes, ¿no? Hay una zona en donde vas a encontrar todos estos molinos, ¿okay? De viento que generan energía. Ahora vamos a ver
cómo es que esto funciona. ¿Está bien? A ver, el viento como fuente de energía. Cuando la energía es aportada por el movimiento del aire es llamada energía eólica. Esta tiene como inconveniente el ser impredecible, ¿no? Porque si no hay mucho viento, pues no va a favorecer a que nos dé mucha energía, ¿no? Entonces, pero cuenta con una gran ventaja, ya que la energía eólica se le puede sacar mucho provecho, ¿no? La energía del viento puede ser transferida, por ejemplo, a un molino, ¿no? O a las velas de un barco para que este barco pueda estar en movimiento. Entonces, fíjense cómo la energía del viento, que es algo natural, o la energía del aire en movimiento, ¿no? Pues hace que puedas funcionar otros objetos, ¿no? En este caso, un barco, o en este caso, un molino, ¿no? Un molino en la cual se pueda trabajar, ¿no? Entonces, la energía del viento puede ser transferida a estos dos objetos o imágenes que te estoy mostrando como ejemplos, ¿ok? ¿Por qué? Porque les da movimiento y les da una función tanto a los molinos como al barco. ¿Cómo se transforma el aire en energía? La turbina eólica es la que tú ves en la fotografía, que son como molinos, ¿ok? Pero ya más perfeccionada sus aspas. Es una máquina que transforma la energía del viento en energía mecánica, ¿no? Porque le va a dar funcionamiento, va a tener movimiento, ¿no? Mediante unas aspas oblicuas que ves ahí en la foto, unidas a un eje común, ¿no? Los tres aspas están unidas a un solo eje. Este eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria, sea para moler grano, como los molinos, o bombear agua, ¿no? Sacar agua o generar electricidad. Miren, qué interesante. El viento como fuente de energía, ¿no? Ahí está lo que te estaba mencionando, la energía eólica, que se ha convertido en una de las alternativas renovables más utilizadas, ¿no? Estas aspas, como ves aquí, son de fibra de vidrio y miden aproximadamente 15 metros cada una. Imagínense, cuando tengan la oportunidad de viajar a Tumbes y van por toda la carretera, vas a encontrar toda una zona donde vas a ver estas aspas, ¿no? Estas aspas que son inmensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa zona utilizan mucho de esto, ese tipo de molinos, ¿ok? De aspas. Para potenciar energía, ¿no? Ahora, este conjunto de todo esto que he mencionado pesa como 60 toneladas, imagínense, ¿no? Ahora, si el viento es débil, las palas se orientan verticalmente para ofrecer la máxima potencia y se inicia el giro del motor que ayuda a que siga en movimiento, ¿no? Ahora, tiene ahí varias partes, como ves en la pantalla. La barquilla que controla el generador y los motores de orientación, ¿no? Cuando el viento es muy fuerte, las palas se colocan paralelas y el viento, ¿no? Al viento y el rotor deja de girar, ¿no? Ahora, ¿son aerogeneradores inteligentes? Sí, pues no, los molinos están diseñados para adaptarse a las condiciones del viento, a su dirección y a su velocidad, y tratar de conseguir el máximo rendimiento y proteger el conjunto en caso de temporal, ¿no? Ahora, cuando esto está en movimiento, va a generar electricidad, ¿no? Y esta electricidad es enviada por los cables que bajan por el interior de la torre y se conecta a la red camino a la central. Y de la central que recibe la energía eléctrica en una batería para luego transportarla ¿a dónde? A la ciudad o al poblado al cual esta energía va a ser suministrada, ¿no? Hacia las casas con este ejemplo, ¿no? Llega a la central y luego la central lo reparte la energía a las casas, ¿no? A la zona donde están ubicadas. Entonces, miren qué interesante que gracias al viento nosotros también podemos obtener energía. Y hasta acá, chicos, que tengas un feliz jueves y muy bien a los chicos que han expuesto el día de hoy. Cuídense mucho, bye bye.